Estamos con Iván Amaya después de la derrota del juvenil frente al Atlético Madrid. ¿Cómo analizas el partido, Iván? Pues bueno, para mí ha sido un partido muy bueno por parte del Rayo Vallecano. Creo que todo lo que hemos trabajado durante la semana se aplama en el campo. Yo creo que es un partido en el que no puedes regalar, es un rival que si regalas, y nos hemos tenido errores puntuales que nos han hecho, pues, a minuto 4 un penalti, ya vas cuesta arriba. Pero el equipo contó con eso, hemos creado ocasiones, el Atlético Madrid primera parte no nos ha hecho ninguna clara, incluso nosotros hemos tenido dos largueros, hemos tenido muchas faltas, o sea, nos han hecho muchas faltas, hemos lanzado muchas faltas, ellos han sufrido mucho a balón parado. O sea, que yo creo que el equipo, en líneas generales, para mí estoy súper orgulloso de todos. Además, lo que ha dicho usted, con un partido, un resultado muy cerrado, el Rayo la ha tenido y perfectamente podría haber sacado algo de provecho del Cerro del Espino. Yo, sinceramente, en segunda parte pensábamos, si no cometemos los errores puntuales que hemos tenido, el segundo gol es otro error puntual, al final, estoy seguro que aquí hubiéramos sacado algo, porque el equipo está... O sea, yo confío muchísimo en el equipo, porque el equipo está dando un pasito adelante, estamos teniendo balón y todo lo que hemos trabajado durante la semana, pues al final nos ha salido el partido. Por eso me vi súper orgulloso de todos. Tras cinco partidos sin conocer la derrota, ya ha tocado y entonces toca pensar la siguiente jornada ya. Sí, nuestro partido siguiente, nosotros ya a partir de mañana estamos trabajando en Aravaca. Creo que va a ser un partido difícil, como todos, pero nuestra liga empieza a partir de la semana que viene y yo también tenemos que estar al 200, pero que sigo pensando que si yo mi equipo está como está hoy, sinceramente estoy tranquilo. ¿Y está contento con los jugadores juveniles como Gabino, Linares, con Alcántara que han salido? ¿Cómo les ha visto a los jugadores? Súper contentos. Yo creo que Mario Linares ha hecho un gran partido, ha estado a la altura, pero a la altura bien, o sea, muy bien. Luego Álvaro ya le conocíamos más, Álvaro se ha metido a trabajar, se ha puesto en buen trabajo y al final son jugadores que llevan muchos años en el Rayo y se nota, ¿no? Ese gen Rayo y salen al campo y le dan todo. Para mí han hecho un gran partido ellos. Pues muchísimas gracias, Iván Amaya. Mucha suerte.